John TV Show, una vez más por aquí, por el canal. Eh, mi gente, sobre el tema de Carolyn Aquino con DJ Adoni, el cual al parecer son nueva pareja eh, hoy en día, eh, veo mucho medios y, y en las redes sociales, muchas comunicadoras y comunicadores eh, criticando esta nueva pareja, que DJ Adoni no debió de soltarla del proceso, que Carolyn Aquino eh, no sirve. Que Carolina aquí no eh, lo que busca reguindarse de sonido, de que es muy bueno encontrar el plato en la mesa, que, que irlo a fregar, un tro de disparate. Entonces, lo que yo digo es que uno no puede estar hablando tanto de disparate en las redes sociales. Sí es verdad. Él no debió de soltarla del proceso. Pero usted ni yo tampoco sabemos. ¿Por qué motivo esa pareja eh, se dejaron? Donde están diciendo que Carolyn Aquino fue que destruyó ese matrimonio. Usted no sabe si esa gente estaban dejados desde hace mucho. Y Carolyn Aquino y De y hicieron química porque han participado en varias, en varias fiestas de DJ Doni. Usted no sabe si esa gente hicieron química y se gustaron. Carolyn Aquino. Tiene muchísimo tiempo soltera. Carolina aquí no tiene muchísimo tiempo soltera. DJ Adonis... Eh, perdón, nota de que... di que tan viejo, sin pareja. Eh, esa gente se dejaron hace como un mes y pico. DJ Adonis y la mujer. Eh, por el motivo, ni tú ni yo sabemos. Entonces, de estar hablando tanto disparate... Que DJ Adonis... Eh, es un malo agradecido... Que fue la mujer que lo sacó para adelante... Que fue la mujer... Que tuvo con él en el proceso... Sí, claro, es verdad... Ella fue la mujer que tuvo con él en el proceso... Pero, como vuelvo a reiterar... Usted ni yo sabemos por qué... Ellos no pudieron estar juntos... No pudieron siguiendo, seguir... Eh, no pudieron seguir estando juntos... Uno no sabe... Porque es muy bonito... Eh, ver la cosa en cámara... Es muy bonito todo color de rosa... Pero cuando se apaga en la cámara... Usted no sabe... ¿Qué sucede en un hogar de una pareja? Entonces oigo mucha gente diciendo que Carolina aquí no sufre de eso, de estar cogiendo el marido ajeno. Así escúchamele el alcántara, donde dijo que ella le cogió el marido a ella. Eh, si le cogió el marido a usted, eh, nosotros los hombres, es que tenemos que respetar a nuestra esposa. Recuerden que aquí en República Dominicana eh, una pareja. Cuando vive entre casas, en un hogar, ya eso nosotros le decimos que estamos casados. No importa diga que no tengamos anillo, que haya un juramento, que haya un padre frente a uno. No, no, nada de eso. En otro país, sí. En otro país, ya para usted poder estar comprometido en una casa, al estar casado, eh, tiene que ser con anillo, un juramento, un padre ahí al frente. ¿Eh? Que ustedes le juren a ese padre, ya en otro país. Pero aquí en República Dominicana, recuerden que él está casado, eh, ya vivir dentro de una casa, yo estoy casado. Yo estoy casado y yo no tengo anillo ni tengo juramentos con padres, ni nada de eso, y tengo mi esposa. Y la respeto y la amo. Pero eso no quiere decir que si la mujer me hizo una palomería, eh, vamos a ponernos en el lugar de DJ Adonis, que mi mujer me haga una palomería, eso no tiene que decir que ella se hará el proceso y que yo tengo que aguantarle todo lo que ella quiera hacer conmigo. No. Entonces, uno no sabe por qué motivo eh, Día Adonis y la pareja se dejaron. El hijo que ellos tienen, eh, eso no tiene que decir que ellos van a durar el resto de su vida juntos. Si hay un déficit, si hay un debido en una pareja, eh, ellos lo que tienen que hacer es que dejase. Entonces, oigo también diciendo... Que hay que coger el ejemplo del alfa y del lápiz. Eh, sí, hay que coger el ejemplo de ellos. Pero seguramente la mujer del alfa y la mujer del lápiz nunca la han hecho palomería. Sin embargo, la mujer del Lapi es muy difícil que usted la vea en las redes sociales. La de DJ, eh, la, la, la del alfa, sí, por lo. Tú la ves nada más que es una foto, una publicación que tampoco es tan de redes sociales. ¿Me entiendes? Pero la mujer de DJ Adoni es empresaria. Uno no sabe qué sucedió en este matrimonio. Para uno está hablando tanta plepa de esta pareja. Si esa gente, Carolina Aquino y DJ Adoni, hicieron si química, amén. Vamos a desearle felicidad. Vamos a desearle que duren mucho. ¿eh? Que sean duraderos en el amor. Entonces, dejemos de estar criticando. Que oigo mucha gente también diciendo que Mozart la para y, y Dalisa, que esto y que lo otro, que, que va a pasar como Mozart la para, que le dio banda a Alessandra por Dalisa, después que ella estaba en la cima, ya después de la fama. Ustedes saben qué sucedió con Alessandra y Mozart la para, que fue que sucedió... Que a Alessandra, eh, como que no le gustaba mucho el oficio y la cocina y la vaina, y por ese motivo fue algo que fue destruyendo ese amor de Mozart La Parra y Alessandra, y al fin y al cabo ya no pudieron estar juntos. Mozart La Para tiene su pareja y Alessandra también tiene su pareja, entonces son felices y charló. Sigue siendo hija de Mozart Las y de Alessandra también. Entonces el hijo de DJ Adoni sigue siendo eh, hijo de la que era mujer de DJ Adoni y de DJ Adoni. Porque Caroline Aquino y DJ Adoni están juntos. Eso no tiene que decir que, que no van a estar juntos también con el niño. está entendiendo? Porque ellos no están juntos. No quieren decir. Que tampoco Díaz de va a estar junto con, con, con su hijo, no. Eh, los hijos son aparte, a los hijos no tienen que ver nada en el matrimonio del papá y de la mamá. Entonces, dejemos de estar hablando tanta plepa, eh, que así escúchamele Melia Alcántara eh, arremetiendo contra Carolina Aquino, que Carolina Aquino, suf, eh, Aquino sufre de eso, que. Que así también me cogió mi marido a mí, que ella lo que es una sucia, que tú y que lo otro. No, Carolina, aquí no tenía muchísimo tiempo sola, ¿eh? Y es una mujer. Que se ve bien, Dios la bendiga, y sin mariconería, DJ Adoni también se ve bien. Es una pareja que, que, se, que se ven bien. Entonces, al parecer, ellos están compartiendo, DJ Adoni y Carolina Aquino, en un barco bacano, compartiendo un momento, y se dan un piquito, y ya por eso se lo están comiendo en las redes sociales y los medios. Entonces, dejémonos de eso, dejemos que todo el mundo sea feliz. Ellos son grandes, es como dice DJ Adoni. Eh, la opinión es tuya Pero la vida es de él ¿Entiendes? Entonces a él no le importa lo que tú digas A él no le importa lo que tú digas A él no le importa lo que tú digas Dije diga, eh El que quiera perder su tiempo que lo aconseje Él es grande Carolina aquí no es grande Ya si ellos se gustaron, amén Deseámoslo el bien Dejemos la negatividad Dejemos los comentarios malos Que nada más ellos saben por qué ellos están ¿Eh? Seguramente esa gente tenía un romance desde hace mucho tiempo, normal, y no se vieron publicado, y se publican hoy, eh, se publican, discúlpenme, se publican ayer lunes en las redes sociales, como la Ritero estaban compartiendo, se abrazaron, se dieron un piquito, y ya, ya por eso se lo están comiendo. Trate usted de no hacerle palomería a su mujer, y usted, oh, y usted mujer trate de no hacerle palomería a su, a, a, a su hombre. Eso es así, normal. Entonces dejemos la crítica, dejemos la crítica. DJ Adoni tiene su cuarto, Carolina Aquino tiene su cuarto, no sé de la vida del esposo que era de Carolina Aquino, pero sí sé algo de la mujer que era de Adoni, que por lo menos es empresaria. ¿Entienden? Entonces, es verdad lo que dicen de que la del proceso no se deja. Claro, no se deja. Siempre y cuando no haya una palomería. Siempre y cuando no haya una palomería. Porque es normal. Es normal. Ahora, si hay una palomería, ya el amor se disminuye. ¿Entendiste? El amor se derrumba. Entonces uno no sabe. Después que esa cámara se apaga, usted no sabe lo que pasa conmigo. Es igual con esa gente. Después que esa gente apaga la cámara, usted no sabe qué sucede ¿eh? en la vida de esa pareja. Porque todo en cámara, todo es muy bonito, todo es muy color de rosa. Todo es muy amoroso. Pero usted no sabe eh, las dificultades que tenían esa pareja entre casa. Ya no pudieron estar juntos, ya, amén. Y yo sé que Dilladoni, ya si es como dicen los medios, de que, eh, de que ella lo limpió cuando estaba sucio, de que ella estaba con él en el proceso. Sí, pero usted no sabe si Dilladoni ya le ha pagado eh, ese agradecimiento que tuvo con ella. Usted no sabe si Dilladoni se lo ha pagado eh, multiplicado. Sí, porque puede hacer que DJ Donny le, le haya hecho esta palomería a su mujer y no es una palomería, no es una palomería porque esa gente notaban. Entonces, si esa gente notaban, lo que hay que dejarlo tranquilo, porque notaban, no es como usted dice, ni como dicen en los medios, de que... De que DJ Adoni le pegó los cuernos con Carolina Aquino, no, DJ Adoni y esa pareja ya tienen un tiempecito dejado. Carolina Aquino tiene muchísimo tiempo eh, soltera, entonces son jóvenes. DJ Adoni es joven y Carolina Aquino es joven. Entonces, si esa gente se gustaron, hay que dejarlo, ¿eh? porque ellos no van a estar solteros la vida entera. La vida entera ellos no van a estar solteros, normal. Y Carolina Aquino no es como dicen muchos, que es una sucia que estoy con los otros, no. Carolina, aquí es muy difícil que le responda un dien a un hombre. Es muy difícil que se lo responda para atrás. Por más bonito que, te, que sea el dien. Entonces hay que dejarnos de vaina. Hay que dejarnos de vaina. Esa pareja que sean feliz. Que sean feliz. Normal. Que sean feliz. Que sean feliz. Que usted no vaya allí. Cuando DJ Adonis esté enfermo, a llevarle una patilla. Usted no vaya allí cuando Carolina Aquino esté enferma a llevarle una patilla. Entonces, deje de estar metiéndose en lo que no le importa. Dejemos que esa pareja sea feliz. Ya la mujer de DJ Adonis, que se busque un hombre bueno. Ya el marido que era de Carolina Aquino, que se busque una mujer buena. Y que sean felices los cuatro. Y como dice a DJ Adoni, el que quiera perder su tiempo, que lo aconseje. ¿Eh? Tu opinión es tuya, pero la vida es de DJ Adoni. Entonces tenemos que dejarnos de vaina. Tenemos que dejarnos de vaina, mi gente. ¿Oyeron? Tenemos que dejarnos de vaina y dejar la crítica. Que usted no sabe por qué esa gente está en romance. Y se ven lindos. Se ven lindos, sí, claro. Lo van a criticar porque DJ Adoni eh, tenía su pareja que no era casado. Como le digo a ustedes, DJ Adoni nunca se ha casado. ¿Eh? porque para él casarse es eh, con, con un anillo, eh, comprometido, eh, con un juramento ahí, con un padre ahí, que sí que, que juren de que no se van a separar, ¿me entienden? Pero usted y los demás, lo que están hablando de es pila de disparate, a Mel Alcántara, si su esposo eh, le pegó los cuernos con ella, o oh, Carolina, aquí una amiguita de usted la traicionó, eh, le cogió a su marido. La que tiene que revisarse es usted, porque su marido le pegó los cuernos. Eso es todo. Eso es todo. Normal. Recuerda, seguime en Instagram. Yo Neblon TV Show. Pre. Popo. Po. po, po, po.